canal, yo soy Agos y en el video les vengo a traer una review de esta nueva máscara que estoy probando, que es The Falsies Push Up Drama de Maybelline. Además de que su packaging lo es todo, esta máscara promete muchísimas cosas de las que estoy muy emocionada por probarlas, así que vamos a dividir el video en tres secciones y vamos a estar probando tres de las cosas que promete. Así que quédense ahí y obviamente vamos a empezar a probarla. Lo primero que promete esta máscara es reemplazar las pestañas postizas, hacernos ver como que no pestañas postizas. Si ven con esta cara de traba es porque tengo una sola pestaña puesta y yo no soy de ponerme pestañas puestas, así que seguramente estén mal puestas, un desastre. La idea es probar qué tal se ve la comparación, ¿no? Porque ya que sea más o menos parecida y soy feliz. Ok, el cepillito es así, es bastante raro, la verdad es que no tuve ninguno así. Pero bueno, vamos a pasar a la aplicación. Vamos a dar una primera capa de abajo para arriba, haciendo zigzag. La verdad es que como primeras impresiones, esta es la primera vez que la pruebo y les puedo decir que no siento que me esté levantando, pero sí que me las está repintando de negro. Tengo que las arqué. Ah, vale decir que no usé arqueador, no soy muy de usar el arqueador. Es la primera capa y no me están impresionando para nada. Sé que hay como opiniones muy controvertidas sobre esta máscara, pero me las está súper, súper pintando de negro. Eso sí, ya de por sí tengo las pestañas bastante largas, pero no muy arqueadas. Y lo que les puedo decir es que me las está como juntando. No se pueden ver, ahí me las está rejuntando, pero y súper súper negra es, pero no me las está estirando para nada. La verdad es que tendría que haber usado un arqueador. Recién en esta segunda capa estoy empezando a ver que les está arqueando, que les está estirando. Me parece re útil para aplicar acá abajo, en las pestañas de abajo. Me encanta, la verdad. Yo creo que esta máscara, que es la que uso yo, que no es waterproof, hace más que me arquee más las pestañas que esto. La verdad es que siento que las dejó súper negras, pero no me parece para nada arqueada. Lo que siento es que deja muchísimo, muchísimo producto. Como pueden ver, las tengo súper, súper negras, pero ni se compara a algunas pestañas postizas, pero no le veo ninguna comparación con unas pestañas postizas. Por más que me haya aplicado las pestañas postizas mal, que me lo van a decir seguro abajo en los comentarios, ¿te aplicaste las pestañas postizas mal? Sí, ya lo sé, no me sé aplicar pestañas postizas, me las aplicaba en las competencias de danza, como les digo, mi profesora. Nunca usé pestañas postizas, pues yo soy lente de contacto y se me complica un poco, me parece súper incómodo, pero me encantaría, la verdad. Parece que esperaba demasiado esta máscara de pestañas y no era para tanto. Bueno, vamos a pasar a la segunda prueba y es que promete ser waterproof. La verdad es que ya si no funciona me muero. Pero es la prueba que más miedo le tengo porque tengo acá un rociador y le voy a mandar agua al ojo a ver qué onda. Así que tengo demasiado miedo. Si esto sale mal, nada, los quiero mucho. Vamos. ¡Au! Me tiré en cualquier lado. Voy a aplicar. ¡Upa! Me bañé. Bueno, lo que quiero probar es la máscara de pestañas y aprobado, no se corrió para nada. Antes de pasar a la tercera prueba, que lo que voy a hacer es arquearlas, que no lo hice con este ojo. Ya me saqué las pestañas postizas para que se dejen de reír de mí. Así que lo que voy a hacer ahora es arquearlas. Ahora voy a volver a aplicar la máscara. Wow, sí, Sí, que hace. Cuando querés aplicar como que una segunda capa, ya están como medias duras las pestañas y eso no está muy bueno. Sí, se nota una diferencia, pero más allá de que me manché ahí, chao. Me parece que les deja las pestañas como si tuviera dos arañas en los ojos. En este, más que todo.
esta tercera prueba la idea era probar cómo me desmaquillaba, porque hay como una controversia, como un temita de que es muy difícil de sacar. Y lo pude comprobar, fue casi imposible sacar esa máscara de pestañas, sufrí un montón. Así que decidí no grabárselo porque hubiera sido un fail total. Así que lo que les quiero recomendar es, primero decir que es muy difícil de sacar, pero muy difícil de sacar. Probé con mis dos desmaquillantes, con una Neutrogena y con el otro que es una leche desmaquillante de Tortulán. Y fue imposible, era como agua, no salía para nada. Y me tuve que poner a googlear y finalmente me la logré sacar con aceites. Prueben con aceite de coco, aceite de almendra, el de coco no sé, pero aceite de almendra y aceite de oliva, con eso fue con lo que me lo pude sacar. Así que en ese sentido estoy muy decepcionada, así que es muy muy complicada de sacar, así que no es como una máscara muy cómoda. La volví a probar y me gustó mucho más el arqueado, eso sí, eso es el problema de las primeras impresiones, que por ahí no te dicen toda la primera vez, pero no se las recomiendo del todo, así que yo a esta máscara les daría un 6. Bueno, espero que les haya gustado muchísimo, no olviden suscribirse al botoncito que está acá abajo, por favor. Y seguirme en mis redes sociales. Nos vemos en el próximo video. Les mando un beso. ¡Muah!